Probablemente ya has escuchado que la misión OSIRIS-REx de la NASA ha llegado a su destino, al asteroide Bennu, el pasado lunes 3 de diciembre, después de viajar por más de 2.000 millones de kilómetros. ¿Por qué la importancia de esta misión? ¿Y qué la hace diferente a otras misiones como Rosetta, que hace poco culminó su misión en el cometa 67P? Bueno, resulta que hay muchas diferencias. Si has estado al día con la NASA, ya sabrás que la misión OSIRIS-REx se lanzó en septiembre de 2016 y se ha estado acercando lentamente a Bennu hasta su llegada, el pasado lunes 3 de diciembre. Bennu contiene abundante carbono y no ha cambiado mucho en los miles de millones de años que lleva nuestro sistema solar. Esto significa que podría enseñarnos cómo era nuestro rincón del espacio hace todos esos años. Así, ¿cómo los pequeños cuerpos rocosos fueron capaces de agruparse y formarse para crecer en un planeta de tamaño completo? Los asteroides son restos de los bloques de construcción que formaron los planetas y permitieron la vida. OSIRIS-REx pasará a entrar en órbita alrededor de Bennu el 31 de diciembre, lo que hace que Bennu, que tiene solo unos 492 metros, sea el objeto más pequeño que haya orbitado una nave espacial. A diferencia, la misión Rosetta tenía como destino un cometa y su objetivo era escoltarlo mientras éste orbita el Sol. Los cometas son cápsulas de tiempo que contienen material primitivo de la época que se formó el Sol y sus planetas. Rosetta es la primera nave espacial en presenciar de cerca cómo un cometa cambia a medida que se somete a la intensidad creciente de la radiación solar. Las observaciones ayudarán a los científicos a aprender más sobre el origen y evolución de nuestro sistema solar y el papel que los cometas pueden haber desempeñado en la formación de planetas. Luego, Rosetta desplegó un vehículo de aterrizaje más pequeño llamado Philae. Cual obtuvo las primeras imágenes tomadas de la superficie de un cometa y devolvió datos científicos valiosos durante varios días. En el año 2016, Rosetta terminó su misión con un impacto controlado en la superficie del cometa, lo que le dio la oportunidad de estudiar el entorno del gas, polvo y el plasma del cometa muy cerca de su superficie, así como tomar imágenes de muy alta resolución. A diferencia de Rosetta, la misión OSIRIS-REx tiene como objetivo final recolectar al menos una pequeña cantidad de recursos como roca, tierra y traerlos de vuelta a nuestro planeta para que sean analizados. Para lograrlo, OSIRIS-REx realizará un mapeo espectral de la superficie para revelar su composición química. Esta información ayudará a los planificadores de la misión en determinar el sitio más valioso para aterrizar y recoger la muestra. OSIRIS-REx comenzará su descenso final, retirará sus paneles solares por seguridad y pasará a acercarse a la superficie cuidadosamente, centímetro por segundo. Luego expulsará gas de nitrógeno a alta presión. Con la ayuda de un filtro, atrapará rocas y tierra, permitiendo que el gas escape al espacio. Una vez que la muestra es recogida, la nave disparará sus propulsores para alejarse de Bennu y retirarse a una distancia segura con su valiosa carga. OSIRIS-REx volverá a la Tierra a finales de 2023. Unas horas antes de su llegada, la nave expulsará la cápsula de retorno con su valioso contenido para que comience a entrar a la atmósfera.
Luego, la cápsula desplegará sus paracaídas para desacelerar su descenso y aterrizar. Esta misión ayudará a los científicos a investigar cómo se formaron los planetas y cómo comenzó la vida, así como a mejorar nuestra comprensión de los asteroides que podrían impactar la Tierra. La exploración espacial futura y el desarrollo económico pueden depender de los asteroides.